¡Qué nervios, Rubén! Ya no queda nada para saber quién está elaborando el mejor stick tartar de la tarde. Cuéntanos, ¿de qué estás haciendo el tuyo? Mi tartar lleva trucha del Cinca, producto de aquí, de nuestra tierra, de Aragón. Claro, porque aunque lo llamemos stick tartar, no tiene por qué ser de carne. De hecho, el tuyo es el único que no es de carne de la tarde. Al parecer, sí. Oye, ¿qué consejos les darías a los que nos estén viendo en casa y digan, ay, yo me quiero lanzar a hacer un plato como estos en casa, pero claro, hay que tener un poco cuidado con la elaboración, ¿verdad? Sí, hay que tener un poco de cuidado por el trato que tenemos que tener con el producto. Evidentemente somos profesionales de la sala y no queremos contaminar a ningún cliente, por decirlo así. Así que en casa, bueno, que lo congelen antes, ¿no?, de preparar cualquier cosa. Sí, que lo congelen antes, que tengan seguridad ante todo, pero que se animen sobre todo a realizarlo, que es un plato muy sencillo y de alto lujo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ten mucha suerte esta tarde y me voy a acercar por aquí a saludar a Carlos. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Oye, cuéntanos un poquito en qué consiste la labor de los maîtres que están aquí compitiendo esta tarde. Bueno, este es el 12º concurso de Aragón oficial de maîtres, de jefes de sala. Bueno, todos los que ves aquí han tenido que hacer una serie de pruebas. Esta mañana ha sido el tiraje de cerveza, el corte de jamón, y ahora por la tarde están haciendo el tartar, el maridaje con vinos o cerveza que tienen que hacer después, y luego la prueba del café. Claro, ¿y cuánto tardan en preparar un stick tartar como estos? Bueno, esto, si tienen todo preparado como ellos lo tienen, que han hecho previamente una puesta a punto, una mise en place, que decimos en la profesión, en 10 minutos se hace delante del cliente. ¿Qué es lo más importante para ser un buen maître? Bueno, pues sobre todo tener un poquito de pasión por la profesión. Es decir, el trabajo te tiene que gustar. Si no te gusta, la hostelería es muy sacrificada, muy ingrata a veces, cuando los demás sedivientes nosotros trabajamos. Entonces hay que tener una pasta especial, ¿eh? Bueno, una pasta que seguro que tienen además estos chicos. Y me voy a acercar, muchísimas gracias, Carlos, por aquí a saludar a los jueces de la tarde, que como ustedes comprenderán, son los que mejor se lo están pasando esta tarde. Muy buenas tardes, jurado. Buenas tardes. Y una pregunta, ¿qué es lo que más estáis valorando esta tarde en esta competición? Técnicas, destrezas. Es un poco todo limpieza, organización, sabores. ¿Los probáis vosotros también? La degustación es muy importante porque hay diferentes tipos de hacer tartar, ninguno es igual y todos están muy ricos. Y además veo que les estabais preguntando algo a los participantes, ¿verdad? O sea, que podéis comunicaros con ellos. Por supuesto, y para el jurado va a ser muy complicado valorarlo porque los participantes tienen un gran nivel todos. ¿Cuántos han participado ya? ¿Cuántos han participado? Va a ser cuatro. Bueno, a mí no me gustaría estar en vuestro pellejo esta tarde, así que les vamos a dejar aquí deliberando y nos vamos a acercar porque, por ejemplo, a saludar al público. Ha venido muchísimo público a ver esta prueba. ¿Estáis tomando nota? ¿Alguna idea? Sí, estamos viendo aquí a profesores y a compañeros. Están haciendo muchos sticks muy diferentes. Tanto hemos visto de carne, de pescado, con frutos, con muchísimas cosas, y son muy interesantes. Nos han enseñado en clase, pero aquí también estamos aprendiendo mucho. Claro, hablas de profesores porque tú, por ejemplo, eres alumna, ¿no?, de Metre. Sí, somos alumnas, bueno, aquí mi amiga y yo, y estamos aquí viendo un poquito. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo un poquito este salón, ya en último lugar, para ver, quiero enseñaros, compañeros, todos estos platos, que son algunos de los stick tartars que el jurado ya ha valorado y sobre los que tendrán que decidir a lo largo de esta tarde. Yo, lo cierto, compañeros, es que me quedaría con todos.